francesa o americana. No había suficiente dosis francesas y está hecha aquí, pero es la misma fórmula. Funciona, palabra. Cógela, ten cuidado. Oye, ¿dónde está? No sabemos lo que es. No tenemos elección. ¿Y la doctora Orantes? ¡Chava! ¡No! ¡Un momento! ¡Esto no es lo que habíamos acordado! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Muy bien. Oh, se me olvidaba. ¿Qué es esto? Tu vacuna. La otra era un placebo. ¿Qué? Los chinos insistieron. Ha habido muchos secuestros, no solo aquí. En Rusia, en México, en todas partes. Funcionarios del gobierno, científicos, occidentales con mucho dinero. El crimen organizado o los guerrilleros los cometen para conseguir medicamentos. Los chinos no negocian con secuestradores. No ha sido cosa nuestra. Los suministros son limitados, como todo el mundo. Leonora, ¿a dónde vas? Tenemos los resultados, señor Cranwiddie. Nunca ha tenido el virus, no tiene anticuerpos, ha mentido. Eso es lo que dice su laboratorio. La forsitia es una mentira. Una mentira con la que ha ganado 4,5 millones de dólares. ¿Va a escribir eso en su blog? Va a desaparecer del panorama, señor Cranwiddie, y todo su dinero. No puedo imaginarme la cantidad de demandas civiles que le van a interponer, y eso que imaginación no me falta. Y ahora quiere decirle a la gente que no se vacune cuando es lo mejor que puede hacer. Si pudiera encarcelar a su ordenador, lo haría. ¿Puedo irme ya? Veo que hay 12 millones de personas tan locas como usted. Ya tiene su fianza, enhorabuena. Heather y mi esposa. Dale la enhorabuena a Audrey, de mi parte. Te daría la mano, pero no quiero dar mal ejemplo. Bien. Haremos la celebración de la boda cuando podamos juntar a todo el mundo y nos haría ilusión que vinieras. Claro. ¿Vas a ponértela? Yo me pondré la mía. No, me da que ella quiere que nos la pongamos juntos. Sé que ha comprado una botella de champán. Han fijado las vistas. Los dos tendremos que prestar declaración. Bien. Buena suerte.